¿Qué tal le salen los pasos prohibidos a Peso Pluma? Y es que todo mundo cuando va a sus conciertos les encanta la manera en la que Peso Pluma siempre saca esos pasitos y que pues ya hasta siempre lo identifican de que pues es el paso de Peso Pluma, de que a veces hasta algunos artistas siempre lo andan haciendo, de que el paso de Peso Pluma, que le copió y cosas así. Pues Peso Pluma estuvo, pues obviamente no debe de faltar en sus conciertos. Como les digo, hace algunos días estuvo haciendo estos pasos prohibidos que no deben de faltar y a la gente siempre le fascina. Hasta estuvieron gritando cuando mero pues estuvo haciendo Peso Pluma su famoso pasito que obviamente hasta en TikTok siempre lo hacen y pues ya esto es un trend, siempre se hace viral ese pasito de Peso Pluma. Así que a continuación aquí se los dejo para que ustedes vean los pasos prohibidos de Peso Pluma. Pues Peso Pluma se hizo muy viral también por esta manera de que pues él siempre se pone bien bélico al momento de hacer estos pasos y yo creo que al principio cuando si nos vamos hasta el principio de cuando él empezó a hacerse famoso, este era el pasito que siempre le caracterizaba a Peso Pluma y pues ya hasta se volvió ese paso bien icónico y muy viral que pues todo mundo lo hace y pues obviamente como les digo, la gente siempre se emociona al momento de cuando Peso Pluma lo está haciendo y se emocionan demasiado. Como escucharon ahí, la gente luego empezó a gritar, pero ¿qué opinan ustedes al respecto? El paso de Peso Pluma, los pasos prohibidos que no deben de faltar en su concierto. Los invito a comentar qué opinan al respecto, qué tal les salen los pasos a Peso Pluma. Suscríbanse y nos vemos en el siguiente video.